he dicho que no, es que no. No se preocupe, que le tengo una fiesta preparada. Sí. Adiós, jefe. Que tenga un buen día. Mejor a las 12. Vale, nos queda a las 7, son las 8. Vale, vale, a las 12 mejor. Bueno, es una noticia importante. Las vacaciones. O van a ser reducidas a todos un 50%. Son cuestiones del mercado. Nuestro sector está en crisis y todos tenemos que remar para sacar el barco adelante. Si alguno tiene un inconveniente, pues que se pase por mi despacho y lo hablamos. Expedición de que va, es presentable, de verdad. Sí, la verdad, cuando estaba en nuestro departamento no era así. ¿De qué jefe? Sí, la verdad es que se la subió a la cabeza, ¿eh? Pelo dorita del jefe. Es que es un impresentable. Posee su cumple y todo. Que le celebren en su casita. Yo ya no aguanto más. Voy a hablar con él. No sé, tú sabrás. Yo no quiero arriesgarme a jugar al juego. Pues yo sí. Yo voy a hablar con él. Te voy a tener que decir. No. Es un no. Y punto. Y es un momento. Bueno, Jesús, venía a hablarte por el tema de la reunión. Yo no estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Mario, ¿cuándo has estado de acuerdo con las normas que he puesto yo en esta empresa? Antes, cuando estabas trabajando ahí fuera con nosotros, pues parecías un tío mucho más normal. Pero estás pues, mucho más distante. Antes, pues practicamos algo de deporte, un poco de baloncesto, un poco de pádel, nos tomamos unas cañas. Incluso alguna vez al grupo de música, pero vamos, ahora ya parece que ha desaparecido todo eso. Bueno, no sé, yo lo que tengo la impresión es de que tienes envidia de que yo ahora sea tu jefe y de que tenga más talento para dirigir esta empresa que tú. Muy bien, ¿estás de acuerdo? Pues con lo que he dicho antes, pues tómate unas vacaciones. Sí, no te preocupes que en la cola del INEM hay gente que está harta de vacaciones. Y ellos se merecen una oportunidad, así que tú decidas. Toma de vacaciones. Mario. Y recuerda, tú no te vas, te echo yo.
¿Qué ha pasado dentro? Se acabó. Un momento. ¿Qué pasa? Ha sido la gota que colmó el vaso. Me ha echado. ¿Qué te ha echado? Charlie, Perry, venid aquí. ¿Dónde me lleváis?